Hola amigos y amigas del coleccionismo, gracias por estar ahí un día más. Hoy os traemos la colección que ha salido de esta, de stickers y cards, colección de estrellas de la NBA, ¿vale? Como podéis ver, tenemos en el cartón que su precio son 3,50 y nos tiene el álbum más... ¿cuántos son? ¿Dónde era? Aquí, perdón que no lo veía. El álbum más 4 sobres gratis, que es de aquí, y como siempre la parte de atrás, el cartón sin nada. Vamos a ver si lo podemos quitar. Tengo una forma especial. ¿Y qué de forma especial? Pues de aquí. ¿Y por qué? Como siempre ya lo sabréis por nuestros vídeos, nosotros lo abrimos así, aunque sea una forma un poco rara o diferente. ¿Por qué? Porque luego, cuando tenemos finalizado toda nuestra colección y nuestro álbum, lo solemos guardar aquí con el cartón. ¿Que queda un poco mal y un poco feo? Sí, pero bueno, nos gusta guardarlo. A ver si podemos hacerlo así, o a lo mejor no voy a poder. Yo creo que no. A ver, ¿sale o no sale? No, no sale. Pues bueno, a ver si parece que sí. No, nada. Pues bueno, pues lo quitaremos. Al final lo que queríamos hacer no lo hemos podido hacer. Pues bueno, vamos a retirar el cartón. Y aquí tenemos los 1, 2, 3, 2, 4 sobrecitos. Vale, ahora los abriremos. A ver lo que nos sale, que luego también hemos comprado una cajita, vale, de 36 sobres, que esta misma colección por lo visto ha salido en el resto del mundo, pero por lo visto en Estados Unidos y Sudamérica, en lugar de venir por cada caja 36 paquetes o sobres, vale, son 50. Y esta, que es una colección de stickers y de cards. ¿Qué es stickers? Como aquí en España siempre ha sido, cromos adhesivos, vale. Y la parte de atrás tenemos, son imágenes diferentes, la portada y la contraportada. A ver, tenemos aquí Palini en varios idiomas, el checklist que tenemos de la 95, de la 71 a la 100, a ver si hay bien, ¿no? Y esta está dura, ¿vale? Es de cartón durito, que yo creo que esto se puede recortar. Ah, claro, porque estas son de las cars, ¿vale? Que estas son de las cars, ¿vale? Como vemos aquí el check-in list, que está duro porque seguramente que la parte de atrás viene, ¿lo veis? Aquí está, para formar la caja y poder guardar las cars. Que nosotros, como siempre, no guardamos las cartas aquí en las cars, sino que las metemos en hojas. Y como podemos ver ya que lo hemos visto, son 500... cards, perdón, 500 stickers cromos adhesivos. Madre mía, más las cards, que son 100, son 600 en total que tenemos de esta colección. Son unos cuantos, 2019 Christian Dai, diciembre 25 2019. Hombre, esto es lo que pasa, lógicamente, casi del MNA, pero esto no hubiese gustado, ¿vale? Que al publicarse este, lo hubiesen traducido al español, ¿vale? Lo vemos aquí abajo. Lo puedes apreciar. A ver, ahora le acerco un poquito más, ¿vale? Y está en inglés. Esto es lo que no nos gusta de este álbum, ¿vale? Que ya que lo sacan en español, aquí en España, por lo menos lo podían puesto en español. Pero claro, vamos a ir con la acción, que está en inglés. Y eso de ahí, leyendo, no estoy viendo esto aquí, a ver si viniese en español. Pero aquí, universidad, club anterior y nacionalidad de experiencia en NBA. Lo ves aquí, equipo, partidos, tiros, vale, igual que nos ponen aquí la leyenda de las cars, vale,
puntos por partido, total de puntos, asistencia por partido, rebotes por partido, CD3 rebotes anotados, tiros libres, CD2, partidos, equipo. Pues esto nos hubiese gustado que lo hubiesen puesto aquí, lo hubiesen traducido. Pero como vemos, no ha sido así posible. Y Panini no nos ha complicado la asistencia. Le he dicho, pues mira, lo que son los álbumes, las hojas íntegras del álbum, lo ponemos todo en inglés y ala. Y para todo el mundo mundial. El equipo LeBron, All-Star, NBA West, Snam. Aquí esto que sea como puzzles, ¿vale? Para completar. A ver si lo veis bien, ¿lo veis? Está de aquí, que serán puzzles para... Pues están aquí así a medias. Yo creo que sí. O a lo mejor puede que no. Pues se ve, bueno, ya lo veremos en las cartas. Si se completa estas 4 o estas 6, que yo creo que sí. Que será igual que estas otras, que vienen de 2 en 2 para compartirlas. Draft 2020. Uf, son muchos cromos, muchas cartas. Atlanta Hans, rebote, blog, vamos, que no les hubiese costado nada, aunque muchas veces se entiende lo que pone ahí, vale, de los rebotes, los puntos y demás y los bloqueos, pero vamos, que hubiese sido un puntazo, que lo hubiese traducido, que yo creo que no le hubiese costado tanto. Y en los siguientes idiomas, no solo en español, sino en cualquier otro, porque vamos a ver si lo traducen en español para España, para también le valen para Sudamérica, totalmente. Knicks, Brooklyn Knicks, Charlotte Hornets. Ah, mira, aquí este árbol, las hojillas estas son pues muy endebles, ¿vale? Son bastante endebles, no son nada fuertes. Bueno, que luego no sé yo si pegando los adhesivos aquí, cómo quedará, ¿vale? Detroit Pistons, Indian Pacers. ¿Ves? Estos de aquí, que son de cada jugador, ¿vale? Es la traducción, por lo menos, que tenemos aquí. Al principio, que ya hemos leído, que bueno, es un punto que tenemos ahí, que ya lo podemos ver. Lo que es en cada caso. Miami Heat. Me está chulo este diseño aquí que pone en la página del jugador, cromos, y luego estos otros tan chulísimos, tan chulos. New York Knicks, Orlando Magic, Filadelfia, Toronto Raptors. Y todas son el mismo procedimiento, yo creo que tienen lo mismo, ¿no? 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 13. Dallas, vamos. Denver. Golden State Warriors. Houston Dockers. Los Ángeles Clippers. Los Ángeles Lakers. Memphis. 56 páginas llevamos ya. Minnesota. Nueva Orleans. Oklahoma City. 62 páginas llevamos. Phoenix Suns, todas el mismo diseño, foto y demás. Portland, Sacramento. A ver, que se engancha aquí. San Antonio. A ver. Utah,
Y última. Aquí, NBA. All Time NBA Champions. 2020 Los Ángeles Lakers. Todos los que han ganado, aquí tenemos el check-in list, va de todos los tiempos de que han ganado la NBA, ¿vale? En 2020 Los Ángeles Lakers. Aquí lo puede ver, ¿vale? Que bueno, esta es una nota informativa que está muy bien. Boston Celtics, Boston Celtics, Boston Celtics. Está bien, y este no sé, porque este es para un montaje, no sé cómo será. Bueno, y aquí la cajita para montar, que como os hemos dicho, nosotros no la vamos a montar, sino que la vamos a dejar en hojas aparte. Pues bueno, vamos a abrir estos dos sobres, que por lo que vemos son todos iguales, con el mismo diseño, no han cambiado, ¿vale? Todos ellos tienen los mismos y vamos a ver cómo son las cards y los cromos adhesivos. Vamos a ver. Las cards, el diseño que tiene, pues bueno, el grosor y demás es normal. Aquí está dañada, muy mal tops. Digo, Pernini, perdón, que me he ido ya con tanta compañía. Que no lo han mandado. Y su foto, es decir, es esta foto, pero han hecho un zoom y en la parte de atrás lo han ampliado. Bueno, a ver, aquí ya tenemos una. Y luego vienen estos, que son los stickers, los cromos adhesivos, que aquí en la parte de atrás en grande nos viene el numerito. Son muy chiquititos, ¿vale? Son muy chiquititos. Y aquí tenemos uno, como dijéramos, especial. ¿Veis? Que son muy chiquititos, se puede apreciar ahí bien, ¿vale? Que son muy pequeños. Y luego estos, que no sé yo, estos son una especie de caricaturas. Chus y más. Que es el mismo diseño que tienen lo de las cards, ¿lo veis? Aquí con estos dibujitos aquí así, que también lo tiene aquí. Y no varía, pero son muy pequeños. Son muy pequeñitos. Hombre, aquí queda bien, ¿vale? ¿Lo veis? Pero son muy pequeñitos en la mano. Es que no lo puedo comparar con nada aquí, con las cards. Normalmente, que suelen ser así, como te vienen. Y otros adhesivos, ¿lo veis? Y es que son muy pequeñitos. Muy chiquititos. Y encima, que te valga un euro por sobre cuando viene así, tan pequeños, pues no sé yo, ¿eh? Porque aquí se ahorran ellos papel. Venga, vamos a por el siguiente sobrecito. Acá está chula esta foto, tomada desde arriba de una cámara. Oye, lo que os digo, en la parte de atrás está el mismo, pero con un zoom del mismo, y nos sale 1, 2, 3, 4 y una especial, una brillante, que son normalitas. Pero vamos, lo que me ha llamado mucho la atención es que son muy pequeñitos los cromos adhesivos, los stickers, los adhesivos son muy pequeñitos. Y aparte de atrás no ven nada más que el número en cuestión. Vamos a poner el otro sobre. Aquí tenemos otra. Que son las card normales. Y estos dos stickers, pues nada. Los de siempre, 3 normales, no, 4 normales y 5 brillantes. Perdón, 5 brillantes, una brillante. Madre mía, cómo estoy hoy. ¿Vale? Serían 4 y la brillante. Y ya sé que lo repito mucho, pero han puesto los stickers muy chiquitines. Hombre, lógicamente habrán puesto así de chiquitines,
como son muchos para el tema del álbum, pero jolines, utilicé más cartas, digo más hojas, jolines, no pasa nada porque pongo más hojas. Bueno, por las cartas también, como siempre, las manitas de Panini y ya está, que tampoco se han estrellado mucho. Y tenemos la especial aquí, digamos, la brillante. A ver, nos ha salido aquí en este dos brillantes. Bueno, mira, hemos tenido suerte en este sobre que nos ha salido dos brillantitas. Y estas son de las normales. Y ya está. Pues bueno, aquí es lo que hemos traído ya en este pack de inicio, ¿vale? Por un valor de 3,50 en algún 4 sobres, que es una colección de estrellas de la NBA, ¿vale? Que está compuesta de cards y de stickers, es decir, de cromos adhesivos, ¿vale? Pues nada, amigos y amigas de coleccionismo, gracias por estar ahí un día más y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.